Amigos de la charla, sean bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada. El día de hoy estamos muy felices de tener con nosotros a un licenciado en Ciencias de la Comunicación. Así es, una persona que estudió algo similar, algo de lo mío. Y bueno, el día de hoy, Fayo Castillo, que es nuestro invitado especial, nos va a traer la historia de cómo se puede vivir 20 años en la radio, ya que él lleva una vida en la radio. Y bueno, él es ya famosísimo aquí en Veracruz. Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a Fayo Castillo. Muchas gracias. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, muy emocionado. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy contento y pues ya estoy ansioso por saber qué preguntas tienes. Ya sabes, puedes preguntas para ti, para que puedas disfrutar y puedas recordar un poco de tu vida y lo que va a venir después. Sí, muchas gracias. Pues vale. Estamos aquí, listos. Oye, 20 años en la radio. 20 años trabajando en el puerto de Veracruz, en radio, yo creo que, o en medios de comunicación, llevo como 24 años más o menos. 24 años, pero ya en radio aquí en Veracruz ya llevo 20. Eres casi la cara del XEU. Sí. Legendario. Bueno, la XEU tiene como 8 veces más que yo, pero... más veces que yo. Pero, sí, ya llevamos algo. Empecé con un amigo que se llama Artemio Fernández Morales, un programa que se llama Buen Día. Es un programa, pues, misceláneo, muy coquetón. Y, pues, ahí estamos, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. ¿Tienes programas en la mañana en Ya FM y en XEU? Exacto. En Ya FM soy en el Morning Show. Comenzamos a las 7 de la mañana, de 7 a 11. Ahí estoy con una compañera que se llama Sol. De ahí me paso a la cabina de junto, que es la XEU. Es en el mismo edificio justo. Y estoy de 11 a 12.30 con Artemio. O sea, de 7 de la mañana a 12 del día estás en vivo. Dándole en vivo, sin miedo al éxito. Oye, ¿y no te cansa la voz todos los días? No. La garganta no te da... Nada, al contrario. Ando como loco, ando buscando qué hacer. Aparte, saliendo de ahí, estoy en las redes sociales de Fallo No Falla. Y también estoy en los Halcones Rojos, que soy la voz de ahí del básquetbol, de aquí de Veracruz. Entonces ando para arriba y para abajo. Oye, pero vamos a remontarnos. Hace 24 años, como dices, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cómo piensas que un día te levantas y dices, yo quiero ser locutor? Pues fíjate que no tenía yo la intención de ser locutor. En verdad que lo de ser locutor se fue dando. Yo en realidad empecé en programas de televisión locales allá en la ciudad de Córdoba, en Orizaba, y una cosa me llevó a la otra. En una de las entrevistas que yo hice, llevamos a unos locutores de allá de Córdoba y me invitaron a hacer un casting a la estación de ellos. Había una plaza para ahí disponible y pues, ¿qué crees? Aproveché la oportunidad y sí me quedé ahí en el casting. Les gustó mi rollo, que era un rollo muy diferente. Y ahí me quedé, a partir de ahí como abrí esa puerta de la radio, me gustó mucho. Claro. Oye, eres de Córdoba, ¿cómo llegas a Veracruz? Bueno, llegué a Veracruz, ya voy a estar como los que empiezan en el 2024. No recuerdo la fecha muy bien, pero lo que sí recuerdo es que cumplí como mi objetivo ahí en Córdoba como locutor. Y dije, me encanta, pero quiero hacer algo más. Entonces, en realidad, yo me iba a ir a Monterrey con un primo a tocar puertas allá, pero pues para como empezar a adaptarme, dije, pues me voy al puerto, está más en corto, ¿no? Una hora. Dos horitas, una hora y media. Bueno, yo una hora porque manejo rápido, hijo, nada es cierto. Entonces, llegas a Veracruz y ahora, ¿cómo vas al XEU? En realidad, empecé en Ya FM. Hice mi casting, me dieron la oportunidad de hacerlo, les gustó, me dijeron, te vamos a hablar. Yo creo que como al mes me echaron la llamadita. Vine para acá y ya estando en el programa de Ya FM, el Morning Show, estuve con Abiud, que es otro chavo, así que en su momento éramos chavos, estábamos muy locos y pegó mucho, de hecho llegaba gente a reclamarnos. Pero el Morning Show ya había, o sea, ese nombre ya estaba ahí. Ya estaba. Okay, uh-huh. Y había otros conductores, uh-huh. Hasta que llegaste tú y ya se renovó. Se renovó el Morning Show. Okay. Era una chava y un chavo, llego yo, nos adaptamos los tres, la chica tuvo que salir y ya nada más nos quedamos a Abiud y yo. Nos estuvimos por un buen rato ahí, hacíamos y deshacíamos canciones, pues estaba muy, muy chido.
Y te reclamaron, pero ¿qué te reclamaron? ¿Qué hiciste? Porque hacíamos bromas. Ah, como okay. Todos los matutinos nos dedicamos a hacer bromas, le llamamos a la gente. No teníamos bozal nosotros, o sea, nos destrampamos. Padre, y aquí el problema es de que como estábamos en una edad que no pensábamos las consecuencias, en realidad no las pensábamos y llegaba gente a reclamarnos ahí a la radiodifusora. Pero pues ya después le empezamos a bajar un poquito porque sí estaba muy fuerte lo que hacíamos. ¿Y cómo te preparas antes de entrar a la radio? ¿Cómo te preparas? ¿Qué hace fallo? O sea, ¿empiezas a hacer gestos? ¿Empiezas a hacer mímicas? ¿Qué hace fallo antes de entrar? Solamente soy yo. Haz de cuenta que así como ahorita que llegamos y empezamos a platicar, me siento frente al micrófono. Y ahí ya, cuando estoy frente a un micrófono, frente a una cámara, ya como que le meto un poquito más de energía, pero sigo siendo yo mismo. Claro. O sea, sí estudio lo que hay que hacer para el otro día, como una efeméride que me puede jalar, o que pasó alguna noticia, algo que se hizo viral, entonces sobre eso nos vamos. O dar opinión de algo. Exacto. Oye, y bueno, algunas personas puede ser como que feo el saber que te están oyendo cuántos habitantes hay en México, como 400,000 habitantes. Muchísima. Puede ser algo de nervios, no sé, no te da nada. Nada. Bueno, ahorita tienes años de experiencia, antes. ¿Sabes cuál es el rollo de que cuando me... las primeras veces que hacía el casting, bueno, no empecé yo siendo locutor de radio, ¿no? En la escuela teníamos un programa de radio. Y a mí me llamaron para que yo estuviera en la conducción y la verdad era fatal, yo era pésimo porque yo quería imitar a los locutores que yo escuchaba, de esos que tenían la voz grave, y quería yo hablar así y decía yo, ¿por qué no me sale la voz como los locutores? Y el maestro nada más me veía y se ponía la mano así como que me hacía así de dale lo que eres tú. Claro. Entonces pues no funcionó por querer imitar a lo que yo escuchaba. Ya cuando habló el maestro conmigo de que es que tienes que ser tú, no quiero que imites a nadie, solo quiero que te pares, exacto, quiero tu esencia, que te pares ahí en el micrófono y que hagas lo que haces en el salón de clases. Y yo dije, bueno, y a partir de ahí es como empecé a conocer la esencia que tenía yo sin imitar a nadie. Tengo una pregunta, ¿a quién se sentó con nosotros el Topper Jureño? Ajá. Nuestro amigo el Topper dice que de la locución no se vive. No se vive. Te pregunto a ti, ¿de la locución se puede vivir? De la locución sí se puede vivir. Porque de la misma locución es una herramienta o es una plataforma para que tú puedas tener otro tipo de trabajos. O sea, el usarlo o apalancarte de la locución nos ha llevado a muchos locutores o a personas que nos dedicamos a los medios a tener otro tipo de trabajo donde ya puedes y ya tienes un nombre. Claro. O sea, ya no eres una persona que te encontraron y que te vieron hablando sin demeritar el trabajo de otras personas, claro. ¿Verdad? Como que ya tienes, como que tienes tu publicidad. Tú mismo, al tener un micrófono enfrente, decides el color que le vas a poner a tu vida. Decides quién va a ser Fayo Castillo, quién va a ser Rodolfo, o sea, la misma gente empieza a casarse con claro. Tu marca. Entonces piensas hacer una submarca de la estación que ya estás. Claro. Entonces yo digo que sí se vive de la locución, y no por llevar la contraria, pero porque de eso te apalancas para otras cosas. Okay. Ahorita ya hay más cosas, pero antes pues, era la radio, televisión y periódicos, no sé, quizás. Sí. Ahora ya existen las redes sociales, ya están las nuevas tecnologías, nuevos inventos, nuevas cosas. ¿Cómo Fayo Castillo se adapta a no quedarse solamente en la radio y ahora hacer contenido para diferentes tipos de plataformas? Ok, pues fíjate que cuando recién inicié en la radio, en la segunda estación, tuve compañeros que eran muy buenos y buenísimos. Le mando saludos a El Pátula y a toda la gente que estuvo por ahí rodeando, me rodeé de gente que sabía mucho. Antes también hubo locutoras que me apoyaron y me enseñaron a hacer cosas diferentes. Okay. Y al hacer cosas diferentes tú mismo ibas aprovechando oportunidades. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Ya me desvié. ¿Cómo te adapté? Así soy, perdón, es que mi mente anda en otro lado. ¿Cómo te adapté? Ya cómo me adapté, perdón. Sí. Y justo ellos fueron los que me enseñaron. Es que me empecé con un rollo. Ellos me enseñaron a cómo adaptarme. Uh-huh.
el adaptarme, por ejemplo, no un locutor tradicional, sino adaptarme a lo que está, a la nueva corriente. Con ellos comencé a hacer canciones, o sea, a desbaratar canciones y hacer todo tipo de cosas diferentes a lo que se venía haciendo. Entonces me fui adaptando a eso. Le pones tu esencia y te adaptas, esencia y adaptas, y vas buscando de esa manera. Ya llegan las redes sociales y también en la radio donde estoy, en YFM, siempre han buscado ahí meterte a las tendencias. Claro. Abrieron Twitter, métete a Twitter. Abrieron en ese momento Metroflog, te metes a Metroflog. Ah, no, okay, manches, 10 claro, comentarios por día, o sea, esperarte a claro, que sí, te contestaran hasta el otro día, y tenías una foto para 10 comentarios nada más. Y después que ya salió Facebook, y después que ya salieron en Facebook una nueva plataforma que ya puedes hacer en vivos. Claro. Porque antes Facebook no podías hacer en vivos. Sí, no. Yo me acuerdo cuando era Facebook, solo Facebook, veías y te echaban los chismes. Claro. Y había otra, no recuerdo cómo se llamaba esa plataforma, que solo esa era con la que podías transmitir. Y Facebook compró esa plataforma, o no sé cómo le hizo, y a partir de ahí empezó el rollo. Sí, pero me fui adaptando por todo, ¿no? Porque, pues, hay, como dicen por ahí, renovar o morir. Claro. Y ahorita, bueno, vi, obviamente te analicé, y vi tus redes sociales, y vi que subes contenido de que vas al lugar a tal, que vas a este lugar, que el medio ambiente, no sé qué. ¿Por qué ese contenido y no otro diferente? Porque durante mucho tiempo estuve con mis redes sociales, como todo mundo, buscando qué es lo que... qué es lo que a mí me gusta, que también le puede interesar a la gente. Y ya, subía yo memes, subía yo chistes, me quería ir por la línea que llevaba yo en radio. Y dije, pues, es que en realidad en radio tengo que ser esto, pero acá no. O sea, aquí empecé a buscar lo que a mí me gustaba, y a mí me encanta ir a hacer contenido de viajes, decirle a las personas, ¿sabes qué? Aquí hay un lugar, porque siempre llegas con tu amigo, oye, ¿dónde fuiste a comer? Fui a unas hamburguesas tan buenísimas, tienes que ir a recomendar todo eso. Y dije, no manches, si yo lo hago fuera de cámara, ¿por qué no lo hago con una cámara? Porque si me, oye, te vienen unas fotos que estuviste, no sé, en Roca Partida, ¿dónde queda? Hay gente que no sabe dónde queda Roca Partida, claro, y lo tenemos en Veracruz. Entonces, como que me llamó la atención, dije, pues es que eso lo puedo hacer como un guía, ¿no? Documentar mis viajes, mis aventuras, dónde como, y empezó a gustarle a la gente. ¿Te consideras influencer? No me considero influencer, solamente me considero una persona que le gusta subir contenido y que a la gente le agrada, y pues lo van compartiendo. Okay. ¿Y por qué no influencer? ¿Por qué no dices tú, soy influencer? ¿Por qué no soy influencer? Porque soy más que un influencer. ¡Ah! ¡Salud! <Okay. risa> Oye, Fayo, ¿te tocó la transición del AM a FM? Sí. ¿Cómo estuvo esa cosa? Estuvo muy padre. Yo me acuerdo cuando estábamos en... Pues yo estaba en ya FM, que era FM, ¿no? Claro, sí. Y en XCU, yo me acuerdo, no recuerdo el número, pero creo que era 930 de AM. Exacto, 930 AM. Bueno, hubo hace tiempo, no sé si 10 años, la facilidad de que ahora ya querían que todas las AM se fueran a FM. En esa transición, me acuerdo que pues nosotros estábamos así como, ¿qué onda? Amplitud modulada, con frecuencia modulada, ¿cómo va a ser el cambio? Porque estamos en una estación donde es de tradición, en Veracruz hasta la fecha, es de mucha tradición. Y la gente que tenía su radio en AM, pues como que nos va a encontrar ahora en el 98.1 FM. Y era así como que, ¿cómo se sentirá estar en FM? La duda. Pero la respuesta fue inmediata, toda la gente empezó a dar una muy buena respuesta de, pues, el cambio en cuanto al oído fue mucho mejor, ¿no? En AM se escuchaba, pues, un poquito, digamos que como... Claro. Borrosonona, y ya con FM se escucha la nitidez a todo lo que da, y, pues, sí fue muy buen cambio. La siguiente pregunta va acompañada de una anécdota. Yo soy fan de las Chivas.
Me encantan las Chivas, y bueno, obviamente yo vi al Chicharito en su... No puedes decirme eso, hijo, yo soy de la América, 100% amarillo, de hecho no me quito la camisa porque aquí traigo... El plumaje. El plumaje, sí, traigo un tatuaje de un guajolote. Ajá, bueno. No soy de la América. No. Saludos a todos los azul crema, pero no. No, para nada. Ok. Bueno, sí lo es, ¿verdad? ¿Eh? El baile sí lo es. Ese sí. Por favor, moléstalo con eso, claro, cuando lo entrevistes. Entonces, yo fui a un concierto de YFM, cuando YFM hacía conciertos, que ese concierto fue donde vino Rashash, Farruko, me parece. Ah, claro, sí. Yo sé, no sé qué año fue. Farruko antes de ser persinado, ¿no? Antes de eso. Bueno, entonces yo fui a ese concierto y yo ya había escuchado la canción del Chicharito, la de El Chicharito. Porque, repito, se pone las Chivas y porque se fue a United en ese momento. En eso, cuando veo en el escenario una persona que la canta, y esa persona eres tú. Que yo lo conozco, ¿no? Y me enteré que tú, bueno, tú y parte de personas más hicieron esa canción, que se fue viral a todo México. Se fue súper viral. No sé. Cuéntanos la historia, por favor, de cómo se creó, cómo se hizo viral y todo lo que repercute después de eso. Bueno, pues eso ha sido un clásico en una etapa de la vida. Te decía yo de que hacíamos y deshacíamos canciones. Me acuerdo que en esa época estaba en el Morning con otro compañero que se llama César, y en la producción, en el estudio, siempre que bajábamos a hacer y deshacer canciones, estaba Play Night DJ. Play Night DJ es el autor de una canción que se llama Nieve de Coco. Google, para que sepan cuál era, de Nieve de Coco. Okay. Y yo me acuerdo que llegué y les dijo, oigan, acaban de pasar al Chicharito al Manchester, hay que hacerles una canción, yo creo que se iba a pegar, y cada quien con su, o sea, yo ya traía como que la tonadita de ta, 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 y terminar con el Torito, que era lo de Pedro Infante, que hubo una película que lloraba porque se le moría a su hija, así que decía Torito, pero entonces era Chicharito, Chicharito, Torito, como hacer una, claro, sí. Mofarnos de algo así, y ya entre todos el DJ dice, yo tengo esta pista, móntense en ella, mi amigo César empezó a frasear algunas partes, yo fraseé algunas otras, y de repente el DJ le mete las trompetas de mariachi, y ahí entre los tres empezamos a hacerlo, y lo grabamos con un celular. Nos fuimos a un callejón, creo que fue el Clavijero, bailamos, yo tenía el cabello largo todavía, y pues lo subimos, vamos a ver qué pasa, no manches, al otro día llevaba creo que 14,000 reproducciones en YouTube. En ese momento vimos que iba a ser algo grande, porque pues en YouTube, claro, en ese entonces, claro, no había tantas reproducciones, apenas se comenzaba a hacer las cosas virales. Pero nos montamos en algo que sabíamos que podría ser viral, ¿no? Es montarte en el momento. Y de repente, al otro día vemos que ya tenía 42,000, y al otro día 60,000, y así, cuando vimos ya llevaba 500,000. Ya cuando dijimos 500,000, dijimos, no, hombre, ya, Luis Miguel, ¿dónde está? Vete a dormir, hijo. Y a partir de ahí nos comenzaron a llamar de televisoras para invitarnos a ir a nivel nacional a cantarla. Estuvo muy padre la experiencia, la y verdad. Y sí fuiste, ¿verdad? Y fuimos, un programa que se llamaba Sabadazo. Claro. Fuimos como 4 veces, creo. ¿En serio? Sí, fuimos ahí a Sabadazo. Ahí Goglen. Pero sí, estuvo chido. ¿En serio? Es una muy buena etapa. Y después de eso, no sé, alguna vez el Charito te habló o algo así, nada. Pues fíjate que tenemos un compañero de deportes de la XCU que le tocó ir al Mundial cuando ya la canción ya estaba en boom. En 2010. En el 2010. Y se le acercó al Chicharito en el avión y le preguntó, oye, ¿ya escuchaste esa canción? Dice que se empezó a reír y que dijo, sí, ya me la mandaron. Y ya, según él, que nos había mandado saludos, pero para saber, ¿no? No los vi. Entonces, pues yo le creo. Lalo Palomino fue. Lalo Palomino. Oye, entonces, bueno, ya sabes lo que es hacerte viral. Sí. Ya sabes lo que es hacerte viral. Ahora es... ¿Cómo repercute eso en tu vida diaria? Porque pues una vez que tú ya eres viral, es como de quizás le puedes subir todo eso para arriba. Sí. Entonces, ¿cómo lo llevas? Pues fíjate que cuando se hizo viral y que nos empezaron a llamar a nivel nacional, a televisoras, pues nosotros normal, como siempre, para nosotros ha sido como un juego, ¿no?
y te lo inventaste y pegó, qué chido, pero lo que sigue, y empiezas a buscarle. Me acuerdo que después de eso dije, ¿qué sigue? Y otros amigos me dijeron, oye, ¿por qué no te metes a lo del carnaval? A ti que te gusta andar en la jiribilla. Y me llamó mucho la atención. Dije, ah, pues cómo no. Claro. Entonces, cada año como que siempre he estado buscando lo que sigue. Y es justo, es como respondiendo a la pregunta que me hiciste, claro, al inicio de adaptarte. Y esa pregunta va a la siguiente pregunta. Rey de carnaval. Me acuerdo sí, que sí, hace tiempo en la radio estaba la canción de Fallo Castillo para Rey. Okay. ¿Quién es el Rey de Carnaval? ¿Querías en ese momento? Sí, estuve justo, fue en el de Bicentenario. Uh-huh. Y en ese momento estuvimos como 12 participantes. Fue que el año que más participantes tuvo el Carnaval de Veracruz. Y estuvimos dándole batalla. Yo comencé, pues, como cualquier persona que va a botear, desde abajo, boteando en colonias, haciendo kermés, haciendo venta de picadas, de todo. O sea, yo anduve como en colonias, anduve en todo. Y, perdón, Adelante. Y la verdad que es una época inolvidable, porque no nada más era de Fallo para Rey de Carnaval, sino que todos mis compañeros, todos mis amigos de ahí, de Grupo Pasos, lo tomaron como una unión. Yo creo, para mí es la mejor época, porque nos unimos todos por una causa, que era apoyarme a mí para andar con los del carnaval. Y créeme que todos se iban conmigo a botear, se iban para un lado, se iban para el otro, donde andaba el Fallo, ahí iban todos. Y fue como una dinámica muy padre, o sea, como de integración entre nosotros como amigos. ¿Pero de dónde llega las ganas de que eso? Pues de ahí del programa, platicando con mis amigos. Estaba, creo, Mariana en ese momento, Mariana Pacheco, y estaba Jorge el Tiburón. Y ellos me dijeron, oye, pues todo lo que haces aquí, ¿por qué no lo lanzas para que la gente lo conozca y todo? Y yo, pues, ya sabes, desde niño escuchas el carnaval y quieres pertenecer a la fiesta más grande de todo el estado. Y dije, no, pues es que yo tenía esa jiribilla. Dije, no, sí quiero, pero... Y si nadie me apoya, dice, ¿cómo no te van a apoyar? Tú, éntrale. Ingueso, árale. Y me metí. Y sí, vi el apoyo muy padre de parte de mis compañeros. Y si lo sentía interno, imagínate, externo fue también. ¿Y hoy en día no quieres volver a participar y volver a intentar ser rey de carnaval? Pues claro que me encantaría, pero no. Sí me encantaría, pero no. Pues como que en este momento no lo estoy buscando. Okay. No lo estoy buscando. Exacto, como en aquella ocasión, yeah, de que como que tienes ese deseo ardiente, tú lo tienes que sentir. Right. Si no lo sientes, ¿para qué? Sería como una obligación, un compromiso que no lo vas a disfrutar. En ese momento te juro que lo disfruté como no tienes idea. Y no me cierro, o sea... Tal vez puede ser el próximo año o en 2 años más que empiece yo a sentir de nuevo eso y le entro. Pero pues como que lo disfruté lo que tenía que pasar y aquí ando. Oye, ¿cómo es ir a tu carro, prender el motor, el carro y escuchar tu voz en la radio todos los días? Pues ya me caigo hasta mal, ¿verdad? No, pues es que lo enciendo y ya están los comerciales del fin de semana, sí, de tienda hasta... Y no sé qué, y ya me adapté, ya mi oído ya se adaptó a escuchar que estoy en comerciales o en cualquier otra, claro, en cualquier otro spot de radio. Pero antes, yo me acuerdo cuando recién iniciaba, paraba todo y le subía todo volumen, ¿no? Te lo juro. Entonces yo, no manches, ¿y con quién le subiera? Yo soy un sueño, oye, estoy diciendo no sé qué, y estoy. Y me pasaba hasta que ya veía yo que la gente decía, ya, güey, ya sabemos que eres tú, ya. Sí, ya, bájale. Entonces como que dije, no, ya, relájate. Lo sigo disfrutando, me encanta escuchar mi trabajo, pero pues ya como que te controlas. Ya pero lo eso puedes. Eso es algo que yo también haría, sinceramente. Si escucho mi voz, es que está bien padre, en serio. De hecho, la gente cuando habla por teléfono a la radio, a la cabina, le dicen como que bájale a tu radio porque sale todo, porque la gente quiere oír su voz, sinceramente. Pero a ver, entonces
ya te oyes y ahora cómo es, porque antes era en la radio, ahora ya tienes contenido donde tú te ves. En redes, entonces, sí. Entonces, ¿cómo es que la gente te pide fotos o no te pide fotos o te dicen, sí, ay, yo te escucho en tal, 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 tal? ¿Cómo es? Pues fíjate que cuando recién inicio en la radio, los primeros años, era un boom de que te encontrabas a la gente y te pedía fotos. Y más cuando era lo de ya FM el concierto, llegabas a las escuelas y era el hervidero de chavitos pidiéndote las fotos. Y o sea, todo eso ya lo conoces porque ya lo he vivido, ¿no? Y no es porque, ay, me creo o lo que sea, sino porque es parte de tu trabajo y parte de la emoción, del momento. Todo es como momento, 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 no el timing. Y ahora lo vuelvo a recuperar con las redes sociales, porque voy en la calle y sabes, es como la satisfacción de que ahora ya no me dicen Fallo Castillo, ahora en la calle me dicen como el nombre de mi... Fallo No Falla. Fallo No Falla. Entonces cuando escucho Fallo No Falla, dije, ah, es de redes. Y me encuentro, Fallo No Falla, una foto, sí, claro. Y ya, la foto. Y hay mucha gente foránea que me he encontrado, siempre ando grabando contenido en lugares aquí turísticos, donde hay mucha gente que viene del DF, de Monterrey, de Puebla, y no me lo vas a creer, pero hay mucha gente que sí me pide la foto, que por el contenido, y me llena de satisfacción cuando me dicen, oye, fui al restaurante que mencionaste, que está muy bueno. Entonces, por eso siento yo un compromiso con lo que hago ahora en mis redes. Ya me han invitado a lugares, y la verdad, ha habido lugares que como que no me gusta lo que yo comí o algo, y se les agradece. Yo siempre llego y pago, eso sí. Siempre llego y pago. Lógico, hay lugares donde me piden para promocionar y pues ya llegas al convenio y todo, pero donde yo llego, pago. Que es el puesto de esquites, llego y pago. Eso siempre me gusta, porque así yo digo mi verdadero punto de vista, ¿no? Y sí ha habido algunos que me han invitado y así como que, pues sí les regalo una historia y todo, pero no recomiendo así de que, oigan, vayan. Porque pues al final del día tienes el compromiso con la gente que te ve. Claro. Si no, ya van a dejar de creer. Claro. Oye, no quiero ser aguafiestas. Ya valió. No, hombre. Pero así como vi tus inicios, quiero saber si tienes planeado el retiro. No, la verdad que por el momento no. Me siento con mucha energía, con mucha energía. Y espero así seguir por mucho tiempo. Y me voy a ir adaptando a lo que venga, adaptándolo con conforme vaya yo creciendo, ¿no? De edad. Ahorita me siento muy bien con lo que estoy haciendo, tanto en radio como en las redes sociales. Y no le pienso bajar de ritmo, al contrario, todos los días meto contenido, todos. No hay un solo día que no meto un contenido a mis redes. Claro. O sea, no hay retiro todavía. No. Nada. Vaya para hablar para rato. Oye, yo quiero saber cómo, cómo le puede hacer un niño que tiene los sueños de ser locutor de radio. Yo quiero que mirando a tu cámara le des 5 consejos para ser locutor de radio exitoso. ¿Cómo lo ves? Ok, muchas gracias. Yo creo que el consejo número 1. Tu esencia, sé tú mismo, no copies. Eso lo aprendí de gente que realmente conoce de radio. Hay que mostrar tu esencia, es lo primero que te puedo decir. Número 2, ten empatía. Empatía me refiero de lo que vayas a decir en la radio. Trata de que no vaya a perjudicar a un tercero, o sea, tener empatía con la gente. No es nada más de que le caigas bien, sino pues que no vayas a afectar a un tercero, o sea, tener empatía, tu esencia, la humildad sobre todo. Créanme que va a llegar momentos en este medio de comunicación o en redes sociales o en todo lo que tenga que ver con la comunicación, que pues te da un reflector. Entonces, siempre piensa en la tierra. Y la humildad no me refiero a que andes ahí caminando descalzo y todo, ¿no? Me refiero a que... Y comiendo frijolitos. Vean, me estoy comiendo frijoles. O muchos que se graban y, ay, estoy abrazando a un indigente. Sí, sí, se sí. Van y se graban y se van, ¿no? Humildad me refiero, claro, a eso de que siempre sean ustedes mismos y que no se les sume. Como cuarto consejo, quiero decirles que
fórmense o rodéense de personas que estén con la misma energía que ustedes. Traten de rodearse de personas que tengan mucho éxito, porque siempre ya escuché esta frase muy típica de que te conviertes de 5 amigos, tú vas a ser el 6º amigo que te vas a convertir en lo que son. Si son amigos millonarios, pues tú vas a ser el 6º millonario porque estás viendo cómo le están haciendo a ellos. Si son 5 amigos borrachos, tú vas a ser el 6º borracho porque estás metiéndote en el círculo. Entonces, siempre rodéate de personas con la misma energía que tú o más, claro. Siempre más. Y como quinto, diviértanse. Y siempre digo que se diviertan responsablemente. Divertirse, el contenido que quieras hacer, sea de comedia, sea de comunicar, del contenido que tú quieras, pero diviértete responsablemente. Es parecido al segundo, hacer empatía. Nada más es eso. Fayo, te damos las gracias por estar aquí en la charla. No sin antes decirte mucho éxito en tu vida, en lo que se venga, en lo que estás ahorita. Y de verdad, estamos muy agradecidos por tener un locutor como lo eres tú. Gracias, hermano. Aquí en Veracruz. Y que si quieren oír a Fayo Castillo en locución, ¿dónde podemos escucharte? Ok, ya FM 102.9 de 7 de la mañana a 11. 7-2 a veces lleva. XEU de 11 de la mañana a 12:30. Y en redes sociales, en Facebook, en Instagram, es que ya iba a decir X, pero ya ni lo uso, porque es puro chisme. Entonces es Instagram, Facebook y en TikTok, La Chaviza. Fallo o no falla, en las tres tengo un contenido diferente. En TikTok me suelto más a como es el fallo de la radio, que es más desmadrosillo. Y en Facebook sí, soy como que un poquito más guía de viajeros. Claro. Soy como el más tu compañero, tu amigo, soy más relajado. Ok, pues ya lo vieron, ahí síganlo y de verdad agradecemos mucho por vernos, por estar aquí con ustedes y les damos las gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.